Hoy vinimos en un acto que tiene que ver con la carrera profesional de los docentes. Acabamos de adjudicar 3 cargos de supervisores. Y el cargo de supervisor para los docentes es muy importante porque es la coronación de nuestra carrera profesional. Nosotros, por carrera, podemos acceder como último eslabón de nuestra carrera al cargo de supervisor. Somos maestro, vicedirector, director y luego supervisor. Así que bueno, hoy se hizo un ofrecimiento público con el acompañamiento de 3 de los, tres de los 4 intendentes del departamento. También estuvo una concejal de Puerto Rico. Rescatar que esto es un acto democrático, que se hizo el ofrecimiento público como debe hacerse, con transparencia, acuerdo a la valoración y al mérito de cada uno de los colegas, y cada uno tiene la opción de aceptar o de rechazar, ¿no? El mejor valorado acaba de rechazar porque vive en Candelaria y decía que le iba a dificultar venir, y era el mejor cargo que se ofrecía porque era el cargo de supervisor interino. Los otros 2 cargos son supervisores suplentes para El Dorado y General Belgrano. Situaciones como esta, con estas características, generalmente se dan, digamos, se da de esta manera, pero no en el interior de la provincia. Claro, siempre se hacen posadas, ¿no? Se convoca al Consejo o a la Junta, ahí se hace el ofrecimiento y se entrega. Y hoy, bueno, nosotros estamos desafiándonos a estar más en el territorio. Por ejemplo, los directores tienen que ir siempre a posada, a suministro, a retirar los materiales que son para su escuela, los libros de acta, las libretas, los cuadernos, las tizas, todo. Bueno, nosotros estamos organizando un sistema distinto que a través de un responsable de logística en el Consejo, que es el coordinador de planeamiento, que es Dante Genesini, distribuimos todas las cosas y vamos nosotros, a través de la Secretaría de Escolares, a cada una de las localidades a llevarle los insumos que necesitan los docentes. ¿Cómo ha estado la provincia en materia educativa, teniendo en cuenta todo lo que ha transcurrido el año pasado, teniendo en cuenta los desafíos que se han planteado para este año a nivel educativo para los alumnos en la provincia? Yo hago una evaluación positiva de cómo afrontó Misiones la pandemia. Para mí, la provincia de Misiones primero tuvo una buena herramienta, que fue la plataforma Huacurarí, cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, que en Misiones fue el 12 de marzo del 2020. El 13 nosotros presentamos la estrategia de plataforma Huacurarí y de aulas abiertas para la continuidad pedagógica a nuestros estudiantes. Entendemos que hubo poca pérdida de días de clase, que pudimos lograr una continuidad. Y cuando no pudimos llegar por falta de conectividad a algunos lugares de la provincia, lo hicimos a través de cuadernillos impresos, que lo llevamos también de manera con una concepción de distribución logística, donde tratamos de estar nosotros en el lugar y distribuimos en toda la provincia, obviamente acompañado por los secretarios escolares, por los directores, por los docentes que después le llevan a cada uno de sus alumnos. Aprendimos mucho a trabajar en entornos virtuales de aprendizaje, no solo los docentes, los estudiantes, la mamá, el papá, porque a todos nos tocó una parte de este aprendizaje. Y hoy creo que estamos aprendiendo a establecer prioridades en los contenidos. Estamos priorizando aquellos contenidos significativos. ¿Por qué? Porque al tener una semana presencial y una semana no presencial, debemos achicar nuestro diseño curricular. Y eso significa priorizar aquellos contenidos sustantivos. Así que yo estoy muy contento de este aprendizaje y de la manera que lo están haciendo los docentes en la provincia de Misiones.